Ahora vamos a pasar a la instalación de herramientas y a ver un poco lo que son los componentes de React. Vamos a ver cómo instalarlo todo desde cero y vamos a ver cuáles son todas las herramientas que hay alrededor de esto y que tendremos que utilizar. Van a aparecer nombres como npm, jar, webpack, babel, etc. Vamos a profundizar un poco en la herramienta create-react-app, que es una herramienta que nos facilita todo. Lo que pasa que hace mucha magia interna que no nos viene bien utilizarla desde el principio. Está bien no caer en esa magia. Hay que intentar entender la magia. No. Hay que intentar entender la magia. O sea, como ya dijo Arthur Charles en uno de sus libros, 2001, Odisea en el espacio, dice que cualquier tecnología suficiente avanzada es indistinguible de la magia. Nosotros somos informáticos y tenemos que entender el porqué de esta magia. Así que la magia, dejarla a un lado y a profundizar y a entender las cosas. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto ha sido muy bonito, muy sencillo y lo que no es normal es que tengamos el React, Babel y toda la librería que hemos estado utilizando cargar externamente, o sea, utilizando los CDN, esto que hemos utilizado. Eso no se está haciendo bien. Eso lo hemos hecho simplemente nosotros para hacer dos o tres ejemplitos. Lo normal es que todas estas librerías externas estén en nuestro servidor, donde nosotros vayamos a servir el programa que hagamos. Así pues podemos evitar ataques de terceros, ya que, por ejemplo, pueden atacar la página esta del CDN, caerse la página del CDN y eso nos afectaría a nosotros. O por qué no, pueden coger los de la página del CDN, meter alguna especie de troyano en su fichero y ya nos afectaría también en nuestro software. Así que mejor tenerlo de nuestra parte del servidor. O sea, podemos hacer una cosa, o descargarlo a mano desde la web de React o desde la web de Babel, todos estos JavaScript necesarios, pero hay todavía algo mejor. Y son los gestores de dependencia, que en este caso tenemos npm o jar, los cuales van a necesitar Node, pero lo que nos hace esto es podernos descargar todas estas dependencias mucho más fácil. Y no solo eso, sino también manejar lo que son las versiones de estas dependencias. Bueno, pues vamos a pasar a instalar jar. Nosotros utilizamos jar porque es más, o sea, es más, bastante más rápido y porque también la sintaxis nos gusta más. Para instalar jar, lo único que tenemos que hacer es irnos a su web. Vamos a la web de jar. Y aquí nos explicará cómo instalarlo. En nuestro caso, o sea, os vamos a explicar cómo instalar la desde Linux, que es lo que nosotros utilizamos, pero aquí en la web te explica cómo instalarla en cualquier otro sistema operativo. En mi caso me ha detectado que uso una Debian y lo que tenemos que hacer es añadir el paquete, o sea, añadir el repositorio e instalar el paquete. Yo ya lo tengo hecho, como vamos a ver ahora. O sea, si nos vamos a los paquetes, yo tengo por aquí el paquete de, o sea,
el repositorio de YAML y ya tengo instalado YAML en la versión 1.10.1, que es la última estable. Cuando vayamos a intentar instalar YAML, puede ser que nos falle porque nos falta Node, como hemos comentado anteriormente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es irnos a la página de Node y lo mismo que antes, instalar Node. En este caso, nos descargamos directamente el paquete de Node y lo instalamos. No tiene más. Si utilizáis Windows, o sea, no sé exactamente cómo será, pero creo que por aquí te lo tiene que explicar. ¿Vale? Podéis utilizar Chocolate, que es otro gestor de paquetes, diferente al apt, que es el que nosotros utilizamos en Linux. Y según tengo compañeros, dicen que funciona bastante bien. Y para instalar las cosas es muy muy sencillo. Os recomiendo que utilicéis esta alternativa.